En la madrugada del día de hoy, con nuestra compañera Silvia, dirigente de la organización 16 de septiembre, fue golpeada brutalmente, la secuestraron. Ahorita Silvia está aquí en el hospital, estamos en solidaridad con todos los compañeros del G24 aquí apoyándola. Hay un compañero de los que estaban con Silvia que está en Puebla, lo tuvieron que trasladar a Puebla porque tenía una hemorragia interna y estaba muy grave. Silvia, su esposo, su empleada y sus otros 4 empleados son los que fueron brutalmente golpeados. Les quiero decir que estamos muy molestos por esta situación que está ocurriendo dentro del Tianguis de San Martín, que no debería de estar ocurriendo, que fue un atentado para la compañera Silvia y para todos sus acompañantes. Fue a las 3 de la mañana, Silvia ya las podrá decir, y si lo cité acá es porque quiero que se den cuenta de la situación tan grave que está viviendo la compañera Silvia, y que también vayan al área de la 16 de septiembre y vean cómo dejaron su camioneta, la destrozaron. Llegó a las 3 de la mañana con estas personas, con sus colaboradores, y llegaron alrededor de 70 personas, todos con armas largas, se los llevaron. Ahí alcanzaron a golpear a uno de las personas que llevaba a Silvia, los golpearon, se los llevaron a la central camionera, que eso es lo más peligroso, se los llevaron a la central camionera, y en la central camionera no dejaron de pegarle a los compañeros, no dejaron de pegarle a la señora Silvia, y Alberto Amaro estaba ahí presente, y Teodoro estaba ahí presente, Ana estaba ahí presente, y Carlos Talavera estaba ahí presente. Eso es lo más riesgoso y lo más preocupante, compañeros, y eso no lo vamos a permitir como G24, jamás hemos permitido esas situaciones, y hoy no va a ser la excepción. Hoy pedimos que haya la intervención del ayuntamiento, que haya la intervención del gobierno del estado, porque no puede seguir pasando este tipo de cosas. Estamos en tierra de nadie. ¿Qué está pasando dentro del tianguis? Sabemos que esa área está en un conflicto, que se había acordado que estuviéramos en paz, en tranquilidad, que llegara el nuevo gobierno, que íbamos a empezar a checar cómo iba a estar la situación. Pero al final el liderazgo, la dirigencia, la asociación la tiene la compañera Silvia, y los compañeros, aquí están parte de la 16 de septiembre, los compañeros obviamente decidieron por Silvia. Entonces yo me quedo aquí, cada uno de los compañeros va a ir externando la situación, y los que gusten pasar a ver a Silvia, yo tengo fotos, se las hago llegar ahorita, pero los que gusten pasar a ver a Silvia, yo creo que van a ser de 2 o 3 compañeros medios de comunicación, porque no podemos entrar todos, pero aquí está Osvaldo y Leticia, que nos puedan comentar, compañeros del área de la 16 de septiembre, y que ellos también vieron cómo se llevaron a Silvia. Es una delincuencia organizada, es privación de la libertad, fue una situación desagradable y estamos muy, muy molestos por esta situación. Bueno, pues estamos muy en desacuerdo a la organización 16 de septiembre, que habíamos optado por tener una líder bien, que nos estaba tratando bien, y este tipo como delincuente llega a le destroza su puesto en primer lugar, después ahorita sucede esto, la golpean, se llevan a su gente, a sus trabajadores, a su esposo. Eso no es justo, queremos justicia. Más que nada queremos un área para trabajar donde todo sea tranquilidad, sea paz, porque no somos delincuentes, somos trabajadores, que de esto hemos vivido toda la vida, y lo que queremos es un área tranquila. ¿Sí? Bueno, nosotros como parte del G24, pues creo que es necesario exigir que se priorice el diálogo por parte del gobierno del estado, por parte del ayuntamiento, y nosotros vamos a apoyar porque toda esta problemática se resuelva de la manera más pacífica, porque no podemos estar violentando el tianguis, las ventas de los compañeros están muy bajas, y este tipo de eventos violentos genera desestabilidad, y entonces pues eso es lo que queremos, que intervenga el gobierno del estado y que intervenga el municipio. Bueno, nuevamente vemos estos actos violentos que afectan bastante la economía de San Martín Texmelucan. Muchos compañeros ya no quieren venir al tianguis, ya no quieren venir a San Martín precisamente por eso, porque tienen desconfianza, porque temen a que les pase algo. Recuerden que sale un mal por acá y otro por allá. La gente de los alrededores de San Martín, de los municipios, debería irse a otros lados, menos acá a San Martín y menos al tianguis. En este acto que acaba de pasar, pedimos que el gobierno del estado actúe de manera justa, que analice los casos y que directamente
con la gente que intervino en estos actos que sean castigados de acuerdo a la ley. No podemos seguir en el tianguis con estos actos violentos porque realmente, pues, ¿dónde estamos? ¿Y qué queremos para la gente? ¿Qué queremos para los compañeros? Entonces, en base a esto, queremos que el gobierno del Estado y el gobierno municipal actúe de manera muy directa para corregir todos estos actos. Bueno, si me permiten, nada más, no sé si quieran pasar a ver a Silvia, y ahorita les mando las fotos de cómo quedó su camioneta. Los invito a que vayan al área. Arturito, si gustas pasar, los invito a que pasen, a que vayan al área de la 16 de septiembre. ¿Cómo está su camioneta de Silvia? ¿Cómo golpearon también la camioneta? ¿Cómo quisieron robarse documentos de la camioneta de Silvia? Y bueno, pues esto no lo vamos a permitir, y sí quiero que quede algo muy claro. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. No vamos a permitir que vuelva a pasar este tipo de situaciones, y menos que un compañero esté en el hospital en Puebla, entre la vida y la muerte. Lo golpearon brutalmente. Silvia está golpeada brutalmente, su esposo, el compañero, los botaron, los dejaron de la central camionera, los aventaron a la carretera. Ellos, como pudieron, regresaron a las áreas. También en Antorcha Campesina llegó la compañera Silvia, nos llamaron a compañeras de ahí en ese momento que necesitaban que pudiera ser apoyada Silvia. Entonces, no vamos a permitir, se van a girar las órdenes de aprehensión que se tengan que girar, y la gente que se tenga que ir a la cárcel se va a ir, pero no vamos a permitir este tipo de situaciones. También Arturito quiere decir unas palabras, y los que gusten ya nos ponemos de acuerdo para poder entrar al hospital. Sí, muy buenos días a todos. Pues es lamentable un suceso así por la situación en que estamos viviendo actualmente, la inseguridad. Desafortunadamente no tengo palabras para expresar el sentimiento ahorita por una compañera. Hace 15 días mataron a un compañero en un asalto, un agremiado mío. Entonces ya es preocupante. Entonces sí pedimos la intervención del gobierno estatal y municipal para que se aclare, y se aclare bien, porque es muy preocupante esta situación. Muchas gracias, compañeros, y disculpen por hacerlos correr hasta acá. Ya les mandé las fotos en el grupo que tenemos, pero si gustan pueden pasar, nada más que tienen que pasar de dos o tres personas para que vean a Silvia, y luego ya...